¡Acierta! ¡Oh! Como un tiro, ¿eh? Con ese... De Romantic Corner y hoy traemos a Season, las mamás mexicanas, puro amor mexicano con los ADN. Tú tienes un poco de mamá mexicana también. ¿Estás lista, mamá? A ver, yo voy la a ir viendo chancla, y voy a ir diciéndote en lo que te parece. ¿De acuerdo? Vale. A la de 3, 2, 1. Estamos en directo, César. Si queréis, tenéis que veniros a un directo con la mamá Tinkus. Si queréis más directos con ella y más videitos como estos, dale like y suscríbete. Si no le das like, ya no traemos más. Pero no estoy, si no estás suscrito, así que entra videito. Cuando detienen a tu mamá, qué ejemplo me da mi madre. ¿Para qué, jefa? ¿Para qué? ¿A dónde va? Espérese, mami, no me solo. Mamá, ¿a dónde se va? A la delegación. Cuando partes el pastel. ¿Te han detenido, mamá, algún día? No. ¿No la has liado ¿Nunca? Tanto? ¿Nunca te han detenido? No. La tierra, sí, sí. Se la llevaron de vida. ¿Ah, sí? Aquello que no podía ir a la discoteca siendo menor de edad, llegaron los grises, dieron redada y se la llevaron. No. Iba tan feliz ella y todas las chicas diciendo, ah, no vamos a de esto. Luego pagaron una multa, bueno, mi padre, de 1,000 pesetas. 6 euros. 6 euros y ya. 120 no, pesos. Yo es que me escondí en el baño. Mira, sí. Mira tú. Es que mi madre era la hermana mayor y era la más traviesa de todas. Llevaba a todos los hermanos martirizados. ¿Cuántos hermanos sois? 7. ¡Hostia! 7. Se dice pronto, ¿eh? Como los conejos. 7 y 2. Los que no llegaron, ¿sabes? Que... O sea, yo tengo 7 tíos. Y por parte de padre, otros 7. ¿Por parte de padre? Eran 7. 8, pero yo no conocía el octavo. Bueno, creo. Vale, sí, es verdad. ¿No? Es verdad. Venga. No lo sé todo. ¡Mamá! ¿A dónde se va? A la delegación. Cuando partes el pastel. Somebody wants. Cuando te graban en la fiesta. Cuando te graban en la fiesta. Uy, payaso de rodeo es esta. Imposible de bailar. Mira, mira eso, mira eso. Cuando tu suegro te hace preguntas. Cuando mi suegro me pregunta qué le puedo ofrecer a su hija. Unos 500,000 palos por mes. Tu papá en la mesa. Palos no es pegar. ¿Ah? No, es no, sexo. No. Ah, echar palo. Todo... Es distinto, ¿eh? Sí, tú creías sí, que sí, te estaba riendo. Claro, por yo lo... digo, uy. Era así la expresión, ¿verdad? Echar palo. Claro. Pues ahí echar palo no es pegar, no. Por si acaso. Unos 500,000 palos por mes. Tu papá en la alberca. Navegar. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Cuando te da cobicho. Le digo a mi papá que me dio COVID, mi papá. Ah, sí, vete a la verga, con razón me siento bien malo yo, güey. Ábrete, ch... tomar para allá. Cuando te motivan. Nene, pero es partido de amistoso. Sí, mi amor, pero eso de partido amistoso en el fútbol no existe, así que rompen su madre. Cuando tu papá pide un deseo. Despierta, papi, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Qué pediste? Que la Coppel me perdone todas las deudas. Y a la fiesta. ¡Vamos! ¿Quién falta? Buenas noches. Mi hijo es un niño de casa. Mi hijo ahorita viene por él y es en un estado y ese mi hijo le pasa. ¿Quién es el que organizó esta fiesta? ¡No se mames! ¡Que no se mames! Cuando te apagan la tele. Le han pedido que se tomase un shot. O sea, vaya a buscar a su hijo y quieren liarle a la madre. Véngase, mujer, tomes un shotito. ¡Que no se mames! Cuando te apagan la tele.
Se levanta. ¿Por qué la apagas? Y la estoy viendo. ¡Trucazo de mi jefecita! No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. ¿Cómo? Cuando eres puntual. Mi papá es el único paisano que llega a tiempo. Creo que es porque ha sacado dos de una. Con las fiestas a las... Cuando eres puntual. Mi papá es el único paisano que llega a tiempo. En las fiestas a las 5 y llegó a las 4:33. Te llegué 3 minutos tarde. Dije que iba a llegar a las 4:30. Cuando interrumpen tu video. Mi esposo quiere coger, güey, pero no tengo ganas. ¿Qué me aconsejas? Si está guapo, que le des mi dirección, ¿no? Y si no, dale la mía. Pues al cabo ya... Ay. Tan vieja, pues peor es nada. Ha de estar más o menos. Para haberte casado con... Cuando se la aplicas a tu abuelita. Abuelita. ¿Qué? Sí sabías que me gustan las chicas, ¿verdad? Ah, claro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las grandes me lastiman. Ay, qué payaso, ¿eh? No, no es cierto. No, no, no es cierto, no es cierto. Sí me entran. Cuando estás con... No estás payaso, mijo, ¿eh? Tus abuelitos. La canción del Mario Kart. Cuando te graban los pies. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? ¿Qué? Es brujo. Tiene cuando seis te dedos. Ayudan con la tarea. Bueno, cero. Pues cero. No, estamos mal, no es cero. No. Va a ser cero, vamos a... Es tres. Porque tienes tres paletas. Actuaciones chidas. Ojo. Hablando de energía, no tenemos energía. Así que, ¿cómo le haremos para lavar y limpiar mi cuarto? La respuesta es clara. Lo hará mi mamá. Minium. No digas groserías, no me faltes el respeto y no me levantes la voz. Mira nomás, pues, ¿tú qué te estás creyendo? ¡Uy! Yo soy la que no ¿y con la chancla? Con la chancla. Minium, suelta esa sandalia. Suelta la sandalia. Suelta la sandalia. No lo limpiará mi mamá, lo haremos mañana, claramente. Tienes la mano bien pesada. Cuando asustan a tu papá. ¡Oh! ¡Oh! Como un tiro, ¿eh? Con ese papá no se juega, ¿eh? ¿Sí? Se parece al mío. Cuando es el día del padre. ¿Y tu papá se portó bien en la celebración del día del papá de tu escuela? ¡Ojo! Los pasitos los prohibidos. Pasos, exacto. Exacto. Mira eso. Y el niño mirando a papá, no te reconozco. Pero una tostada de frijoles a papá. Así se lo hicieron a mi compadre Johnny Depp en la cama, güey. Deja enfermo, güey. Dijo la señorita Amber de Fecón. En mi cama. Y yo lo que hice, pues, fue reírme. Mi pobre, mi compadre, yo le dije, un defeque en la cama, güey. Cómetelo, pa. Cuando tu papá va al antro. Ya murió mi sugar.
Cuando asustas a tus papás. No sé por qué mis padres dicen que debo madurar. Cuando te regañaban tus papás. ¿Qué? ¿Quién hace eso? El delfín Morales lo hará, porque... Dicen por el chat, Lilo, yo lo hacía, jajaja, ja, ja, que si lloraba me pegaba a mi mamá. ¡No! ¡No, mami! ¡Buenísimo! ¿Te has pasado bien, mamá? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Ves cómo tienes la chancla incorporada tú también? El modo chancla activado. Seres extraños, si queréis más vídeos como este, dadle like, suscribíos y a la cajita de comentarios y pasaos por un directo, que estamos con la mamá Cygnus aquí pasándolo súper bien. Estamos en directo todos los días en la plataforma morada y hay directados épicos que, pues si no estáis por ahí, os lo vais a perder. Y yo creo que hoy hay directo de terror con el delfín Morales. Si lo veis mañana, directazo de terror con el delfín. Claro, claro, porque lo van a ver mañana. Directazo, ya estamos en el futuro, ¿no? Directazo de terror fuera, fuera, en el exterior de noche. Una locura. Así que... ¡Hasta pronto! ¡Hola, amor! Un poquito de aquí, ¿eh? Es que iba a decir dentro vídeo, pero no. ¿Viene otro vídeo? Sí, sí, sí.